Saludos, bienvenidos y bienvenidas a New Kids on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través del rol y la imaginación, y hoy regresamos a los mundos de Dungeons and Dragons para vivir la 18ª sesión de la mina perdida de Fandelver. Y como siempre, viajaremos al continente de Faerun con la mejor de las compañías posibles, cuatro personas maravillosas que sesión tras sesión nos transportan a un lugar mágico para vivir una aventura inolvidable. Así que sin más demora vamos a saludar a los miembros de la troupe. El primero de ellos, como siempre, interpretando a nuestro queridísimo clérigo Doren Rack, tenemos a Jorge. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Porque Doren se ha quedado en una situación muy jodida. Está chof. A ver hoy cómo resolvemos. La verdad es que sí, la verdad es que es una campaña dura, sobre todo para el personaje de Jorge. Pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Interpretando a nuestra queridísima Mina Miss, tenemos a Helen. Buenas noches, Helen, ¿qué tal? Hola, bien. A ver qué quemamos hoy. Bueno, quemamos. ¿Qué quemaron? Sí, sí. Es famoso ya por sus llamas, Aran. Y hablando del pirómano, interpretando a nuestro queridísimo Aran Elae, tenemos a Sambi. Buenas noches, Sambi, ¿qué tal? Bien, sorprendido por estas duras declaraciones y por ser considerado un pirómano cuando nada más lejos de la realidad. Como decía hoy en un comentario, el problema que tiene Aran con el fuego es que no le gusta nada, por eso lo lanza afuera. Claro, es lo que hay que hacer con todo lo que nos crea malestar, pues echarlo, claro. Echarlo fuera y como quien tira una piedra al aire, ¿no? A ver. Claro, yo qué culpa tengo de que las cosas prendan con contacto con el fuego, es que eso no es culpa mía, eso es la ciencia. Muy bien, esperemos que hoy no prenda ninguno de tus compañeros y vamos a ver cómo va la historia. Y finalmente, interpretando a nuestro queridísimo y asesino Flynn, tenemos a Ari. Buenas noches, Ari, ¿qué tal? Pues encantada de estar otra vez aquí. Primero, creo que a Doren le hace falta matar a orcos o goblins. Matar, en general. Así que nos llevamos a matar a esa mina que no habíamos ido antes, que teníamos que ir. Y luego que no entiendo tanta inquina con Aran, Mina. La verdad es que no... Bueno, sí que se lo merece. Así que vamos a darle y para adelante. Muy bien. Vamos a darle a quién. A la partida. Aran. Vale. No era por estar seguro ahora. Ya sin dudas me quedo más tranquilo. Que vas a morir. No ahora, pero en algún momento te tocará morirte. Buah, pero los elfos mueren mucho más tarde que vosotras, razas inferiores. No os preocupéis. Bueno, lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Vamos a ver qué cosas pasan hoy. Y nada, solo queda antes de empezar, como es habitual aquí, un pequeño resumen de la sesión anterior, que hoy creo que le toca a Helen, pero que tiene algo de lagunas, así que vamos a ver qué tal. Sí, es que yo tengo muy mala memoria, lo siento. Bueno, Ari me lo ha resumido como combate, así que sí, es lo que recuerdo. Y hoy, ya os lo he dicho, yo recuerdo entrar por sorpresa, pero no tan sorpresa, a un sitio donde había el primo de Doren y un monstruo por ahí. Recuerdo la telaraña de Aran, que era una buena idea, pero no salió tan bien. Y luego nos enfrentamos, entre otras cosas, a un cambio de forma. Y luego decapitaron al pobre Gundren. Pero no me acordaba, pero lo tenía que decir. Así que pobrecito. Nos quedamos ahí, me parece, ¿no? Uh-huh. Yo también me acuerdo de esa telaraña. Pero bueno, que te olvidaras de que a Gundren lo decapitaron. Pues bueno, vamos a pasarlo por alto porque bueno, hoy estoy de buen humor. Yo sí, Mina no se olvida. Ya está llorando. Muy bien. Pues nada, apúntate ese punto de inspiración, Helen, para usarlo cuando quieras. Y hoy, por problemas con el voice meter, no tengo música, pero os voy a decir que para iniciar la sesión os pongáis el ambiente noche Fandelver. Y luego vosotros mismos, porque yo estoy totalmente en silencio hoy. Así que
vamos a iniciar la sesión de hoy derribando con nuestra imaginación los muros que nos rodean y vamos a transportarnos a esos mundos de fantasía para aparecer en un lugar donde reina el dolor y la muerte. Allí, sobre un suelo cubierto de pieles ensangrentadas y chamuscadas donde yacen los cuerpos sin vida del terrible rey Grol y sus secuaces, junto a un gran brasero con ardientes ascuas y bajo la mirada vacía de decenas de trofeos de caza que inundan los muros de ese lúgubre lugar, vamos a encontrarnos con el corazón de nuestra historia. Vemos a Aran, a Mina y a Doren observando con detenimiento un mapa que sostiene Flynn en sus manos. Un mapa más valioso que todo el botín que transporta nuestro mediano en sus zurrones, pues en él se muestra la ubicación de la anhelada Cueva del Oleaje, un lugar que alberga una gran riqueza mineral, pero sobre todo un gran poder mágico canalizado y atado en una gran forja, la Forja de los Conjuros. Doren, podemos ver en tu rostro una profunda aflicción. Las lágrimas aún brotan de tus ojos cuando alzas tu vista y contemplas el cuerpo sin vida de tu primo Gundren. Recuerdas sus palabras, recuerdas sus buenas intenciones. Él y sus hermanos querían encontrar esa cueva para traer prosperidad al pueblo y a los habitantes de Phandalin. Sin embargo, esas nobles intenciones finalmente solo han traído el destino más funesto para tu primo, porque ese antiguo lugar de poder, como antaño, ha despertado una oscura e infame sombra, una sombra con la forma de una araña que se cierne sobre todos vosotros. ¿Qué hacéis? Había envuelto el cuerpo de Gundren en las sábanas, quizás de esa cama que está al norte de la estancia. En la cabeza también. Le palmeo el hombro amortajado. Yo lo haré, primo. Yo lo haré por ti. Y por Zandren. Y por Nundro. No te preocupes. Yo lo arreglaré. Yo lo arreglaré todo. Levanto el cuerpo, me lo llevo en brazos a esa misma cama. Me doy la vuelta, miro a mis compañeros. Matémosles a todos. Es tu deseo y es el mío. Hagamos lo que debe hacerse. Vengaremos a tu primo. Y a nosotros mismos, pues de alguna manera, al dejar que tu primo muriera, también algo dentro de nosotros ha muerto. Así que hagamos que ese dolor salga de alguna forma, de la única forma en la que debe salir, a través de la sangre y de la muerte de esos malnacidos pieles verdes. ¿Estáis conmigo o no? Mina, te veo titubear. Tienes que decidirte, es el momento. Tienes que tratar de entender que a veces, en las vidas, sean cortas como las vuestras o largas como las nuestras, hay que tomar decisiones que pueden no gustarnos, pero debe hacerse lo que debe hacerse. ¿Cómo lo ves? Mina asiente con la cabeza. Está bueno, triste ante la actitud comprensible de Doren. Y dice, el deber es el deber y nuestro deber es encontrar la cueva. Así que adelante. ¿Y tu pequeño? ¿Vamos? Creo que ya sabes la respuesta, Aran. Tengo el cuchillo en la mano y ya. Seguro que este castillo encierra algo más. Y tus bolsillos no parecen tan llenos, ¿no? Yo también quiero un espadón, como el de Mina, como la superhacha de Doren o tu báculo. Seguro y mi espada, no te olvides. Nah, pero tu espada no es un tesoro. Fíjate en la mía. Es exactamente igual que la tuya, pero es que doy vueltas y... ¿Ves? Ah, pero bueno, la mía no es un tesoro, pero es un castigo para quienes se enfrentan a ella.
¿Has visto cómo derrotaba a esos pieles verdes con mis habilidades marciales? Soy una caja de sorpresas. La verdad es que sí, Aran. Podrías luchar tú solo contra 50 de ellos. Empiezo a reír mientras me dirijo hacia la puerta. Cuando dices eso, hay un instante en el que me quedo serio y te digo... Flint, si no estuviera con vosotros, no habría razón por la que luchar. Es que me has dejado descolocado. Me giro y te digo, ya pensaba yo que un elfo como tú no se mete en marrones como estos, porque sí. Tienes pinta de ser de aquellas ratas de biblioteca que no salen nunca de esas viejas estanterías, quizá no tan llenas de polvo. Me gustas, muchacho. Has cambiado. Vosotros me habéis cambiado. Bueno, entonces, tú estuviste antes, dentro del castillo. Sé que probablemente no llegaste hasta aquí, pero... ¿qué crees que podemos encontrar dentro? ¿O hacia dónde deberíamos dirigirnos? ¿Hacia el sur, en esa sala por la que entramos? ¿O aquí, bajando según salgamos por la puerta? Quizás debamos probar por aquí. En la entrada había trampas que no pude detectar. Suerte que estaba invisible y que pude huir sin ser visto, pero no quita que se activara. Quizás aquí, al haber más vida y más gente... ¿no? Probemos. Dorgen, Mina, ¿necesitáis descansar? ¿Cómo estáis? Da igual. Vamos. Estamos bien. Muy bien. Pues dejadme que os pase al mapa y... vosotros me decís, cuando abrís esa puerta de... esa gran puerta de doble ala, os encontráis con eso, con el pasillo por donde habíais accedido y a vuestra izquierda una pesada cortina por donde suponéis salieron los... esos dos seres, esos dos guardianes del Rey Grol. En el anterior capítulo, ahora perdonadme el inciso, le di el vial a Aran, a Doren. Bueno, le diste una a Doren y después los que encontraste, me los quedé yo. Tú. Sí. Vale. Pues yo avanzaré hacia la cortina sin moverla. Imagino que mis compañeros me seguirán. ¿Me tomé el vial? Creo que sí. Sí. Vale, porque no lo tengo apuntado. Vale, perfecto. Y al ver que Doren se retrasa y que aún está cansado, me voy a retroceder y a ponerme a su lado. Doren, compañero, se te ve cansado. Mira, sé que no es bueno abusar de estas cosas, pero... te saco otro vial para que te lo tomes. Te cuesta avanzar aún. Y sí que te da el subidón y que a lo mejor luego se te baja, pero... no quiero perderte dentro de este castillo. Él lo coge prácticamente sin prestar atención a Flint y su palabrería. Tiene la vista fija en esa cortina, el ceño fruncido. Descorcha el vial y se lo toma. ¿Son 2 de 4 más 2? Sí. Ya, coño, pero Doren está en shock. Entonces, empuña taladora. 4 más 2, 6, vale. Empuña taladora con ambas manos y se dirige a encabezar el grupo a cruzar esa cortina. Muy bien, Doren, dime una cosa. ¿El cuerpo de Gundren lo has dejado allí tapado? Entiendo. Sí, envuelto. Es más, la idea que tiene Doren cuando haya matado a todos estos cabrones es llevárselo y enterrarle en la cueva del oleaje. Muy bien, pues
Cuando abres esa cortina, Doren, veis un brasero de piedra lleno de carbón que brilla y crepita en medio de lo que parece un barracón. Veis que hay cuatro camastros de paja que están alineados a lo largo de la pared este. Y veis que la mayor parte del muro sur se ha desplomado, pero hay una puerta de madera. Ha resistido y os llama la atención porque parece que está bloqueada por una gran barra de madera. Y ahora os voy a descubrir lo que veis. Ahora he tocado algo. Perdón. Vale. Muy bien. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? Sí, sí, sí. Cuando accedéis, veis que a vuestra derecha también hay una puerta. Pero la que os comentaba, esta puerta que veis que está como atrancada, es esta del sur. Vale. Yo voy a pegar un repaso a los camastros así por encima de ojo colchón, donde he encontrado siempre las cosas, a ver si encuentro algo de interés o valor. Flynn, ves que no hay nada allí de valor. Simplemente viejas mantas mugrientas y la base de paja y ya está. Son cuatro camastros. Solo dos vinieron a proteger a su rey. Es posible que haya camastros de más, pero no sé, tengamos precaución. Esas criaturas pueden ser peligrosas. Aunque no supusieron ningún problema en el combate en la estancia del rey, quizá en mayor número puedan suponer un peligro mayor. Entiendo que la traba de la puerta está por nuestro lado, ¿verdad? Sí, exacto. Podríais. Es una tranca de madera, es grande, pero... Pero eso dice que por aquí no han salido, porque no hubieran podido cerrar después. Vale, tenemos nuestras espaldas al menos están cubiertas. Me voy a dirigir a la puerta del oeste y voy a poner la oreja. A eso estamos. Muy bien. Esto es un poco así porque como el mapa ya está un poco... Pues te encuentras, Doren, con lo que el otro día... No, hace dos sesiones creo, no te describí cuando abriste esa cortina del norte que ves aquí con Mina, que estabas en esa estancia, en ese almacén. Y ves eso, un pasillo que se adentra y parece conectar con la sala por donde accedisteis, porque consigues ver la misma cortina. Y en el fondo, frente a ti, ahora te lo revelaré, ves otra puerta. Y a tu izquierda, una cortina. ¿Qué hacéis? A mi izquierda, según paso, ¿no? Por aquí estaría la cortina. Sí, al sur, no. Sí. Vale, vale, visto. ¿Los camastros pesan mucho? No, son digamos, bases de paja y encima han puesto unos harapos. Vale, eso que tú llamas camastro es nada. Es un montón de paja con... Vale. Sí. ¿Y el brasero? El brasero es de piedra. Es digamos, es fijo, es una... Vale. Vale,
ya está. Si no encuentro nada que pueda mover para bloquear un poco la puerta, pues, pues nada. Hombre, tienes, recuerdas ahora que lo dices, Aran, recuerdas la mesa y las sillas que había en la estancia de, del rey Groll, si, si quieres hacer. Aran no volvería atrás solo, ni aunque estuviera a tope de puntos de vida y de hechizos. Muy bien. Así que no, he hecho un vistazo alrededor y ya está, y dejo que mis compañeros hagan su trabajo. Muy bien, Flynn, tú... ¿Tú qué haces ahí abajo, frente a eso? ¿El madero ese está entrecruzado como caído o está puesto ahí expresamente? Está puesto como, como una tranca, como un, ¿sabes? Está, está como cerrando esa puerta. Pues lo voy a quitar. Muy bien, pues pesa un poco, pero consigues quitarlo. Tienes una puerta allí cerrada. Voy a poner la oreja. Muy bien. Una tirada, por favor, de percepción. Bueno, solo tone bien, un 13. Muy bien. Oyes como lejana, pero lo oyes, amortiguada, supones, por esa gruesa puerta de madera. Como una... como una respiración profunda. Voy a hacer un gesto al primero que vea. No sé si es Mina o es Aran que se está dirigiendo hacia la dirección de la puerta, que me ve a mí apartado. Y voy a hacer el gesto para que se acerque el que lo vea de los dos. Si no, le voy a tirar una piedra a Aran. En silencio nos acercamos. Muy bien. Hacedme una tirada de sigilo, por favor. Ya que os acercáis todos hacia la puerta, sí. Menos, decir... menos Doren, que entiendo que no se acerca de momento. Les voy a decir en voz baja. Creo que tienen un esclavo. Hay un esclavo, un preso. No sé qué ha pasado. Algo siempre, raro. Siempre te sale el uno. Pero es un 11. Sale... Es un 11. Vale, vale. Flynn, ¿vale? A ver, dejadme mirar una cosa si queréis ir hablando. ¿Qué? ¿Qué has escuchado? ¿Un preso? Hay alguien que está respirando, estará durmiendo. No sé, roncaba. ¿Cuántos se roncan en el mundo? Mi tía, cuando duerme. Entonces, sí. Si la puerta estaba trancada por fuera... Es que hay alguien detenido en contra de su voluntad. ¿A que sí, Mina? Muy bien pensado, tienes razón. ¿Lo matamos también? Pero ¿y si fuera una de esas mascotas que les gusta tener a los pieles verdes? Como aquellos perros enormes que encontramos en la cueva. O como el goblin que está abrazando al otro. No sé si querrían tener a un goblin encerrado. Es mejor mirar antes de actuar, ¿eh? Pues voy a abrir la puerta. Muy bien, Flynn. Cuando abres la puerta... Eso sí, apartándome para que mire Mina. Yo no voy a mirar, que mire ella. Ves que todo está sumido en una profunda oscuridad. Tú, Flynn, no ves apenas nada. ¿Y Aran, tú, ¿qué Mina? Ves? Mina tampoco, es humana. Yo nada, de nada, supongo. Pero lo que sí os pasa cuando abrís esa puerta es que os azota un hedor a animal muy, muy fuerte. Tenía pinta. Tira una bola de fuego. Yo consigo ver algo. Me asomo por encima de sus cabezas. Aran, cuando asomas tu cabeza, te sorprende ver que una gran sombra en el centro de esa sala se empieza a levantar. Es enorme. ¡Cierra!
¿Y cierras? ¡Cierra! Sí, sí, sí. Muy bien. Y cuando estás cerrando la puerta, podéis ver como una enorme figura que empieza a rugir, emite un terrible rugido, acaba como una especie de chillido agudo parecido a un graznido, y cuando ponéis la tranca veis que la puerta rebota con una fuerza impresionante, pero parece que aguanta. Y oís y el chillido. El chillido es muy alto, entiendo, ¿no? Sí, es un chillido como parece un graznido. Vale. Ahora voy a hablar fuerte. Pero si hay un tesoro ahí dentro, normalmente ponen bestias para proteger los tesoros. Y somos cuatro alturas, contra uno. El grito de esa criatura habrá alertado a todo el castillo. Por ahí es mejor que no pasemos, al menos de momento. A lo mejor tiene hambre. Hambre. Yo no me arriesgaría. Creo que será mejor que vayamos por otro camino. Bueno, pero luego volvemos. De acuerdo. Luego lo decidimos, pero he venido a matar a goblins, no a luego matar a volvemos. Sus mascotas. Primero matamos goblins, luego las mascotas. Y luego, si quieres, quemas el castillo. Ah, el castillo arderá, te lo prometo. Cuando os giráis, veis en el umbral de esa puerta a Doren. Doren les mira con gesto de impaciencia y no lo expresa, pero en su mirada se ve de, bueno, habéis terminado ya de hacer el idiota. Podemos ir a lo importante. Y da un paso hacia la habitación de la izquierda. Sin mirar muy mucho si le siguen o no. Muy bien. Pues cuando accedéis a esta especie de corredor, de pasillo oscuro, observáis a vuestra derecha, al norte, esa cortina por la que habíais accedido, que os lleva a la sala por donde habíais accedido al castillo. Y veis una puerta enfrente vuestro y otra cortina hacia la izquierda. Cuando os situáis por esta zona, empezáis a oír esos sonidos, esos gritos, chillidos, ajetreo, esos platos rompiéndose, esa cubertería lanzándose tal vez, que os son familiares de cuando pasasteis por al lado de aquellas aspilleras. ¿Qué hacéis? Eso de la cortina del sur, ¿no? Sí, cuando accedéis aquí empezáis a oír esto, y cuando tú te fijas, Doren, ahora que lo dices, parece que sí, que viene del sur. Voy para allá. ¿Sí? ¿A pelo? Desco una cortina y a lo que me encuentre peor para él. Drogen, no te precipites. Lo digo mientras abre, o sea, no pretendo pararle ni mucho menos. Lo importante es que tengamos la retaguardia cubierta. Doren, cuando abres, ves un pasillo que se adentra y ves esa puerta metálica al fondo por la que intentasteis acceder, pero no podíais. Y parece que hacia el oeste hay un recodo que se interna hacia un lugar que no consigues ver. Pues me encamino hacia... Me pego a la pared, porque no soy del todo idiota. Voy a intentar pillarles por sorpresa, me voy a ir para este ladito. Hacia la esquina, me voy a asomar. Avanzad tras él. No le dejéis solo. Mina nos necesita. Mina sigue a Doren todo el rato, cabizbaja. Muy bien. Conforme accedéis y os vais a acercando a esa zona, veis que ese gran alboroto se incrementa y empezáis a escuchar gruñidos, gritos y quejidos en el malsonante idioma goblin. Escucháis lo que os digo constantemente, esos ruidos de vajilla rompiéndose de golpes en mesa, y
Cuando accedes hacia esa puerta, Doren, cuando te acercas a ella, empiezas a percibir un olor nauseabundo que parece provenir de esa sala donde seguramente hay esos miembros de la tribu Crackmaw, sin duda. Antes de abrir la puerta de la izquierda, le voy a hacer una seña a Flint. Le voy a decir, abre la puerta del sur. Vías de escape. Entiendo que esa tendría un pestillo o algo que no pudimos entrar por desde el otro lado. Yo me acerco a la puerta. Y bien, ¿no? A ver, hazme una tirada. No hay pestillo. Hazme una tirada de herramientas de ladrón. ¡Oh, qué bien! Muy bien. A diferencia de la primera vez, Flynn, ahora se ve que tienes el ojo ahí, la medida calculada, pero nada. Sacas tu pequeña ganzúa, clic, clic, y con un movimiento grácil y rápido, oyes el clic y ves que esa puerta metálica está abierta. Una vez que me da Flint el ok, voy a abrir de golpe. Ya ves por sorpresa y al primero que tenga delante, ¡hachazo! Muy bien, pues dejadme preparar las cosas y por favor poneros música de combate porque es lo que va a suceder. Y antes de desvelaros a los amigos, voy a describiros, un poco lo que veis. Veis lo que antiguamente debió ser la sala de banquetes y bailes. Sin embargo, ahora el lugar se ha convertido en una desagradable cantina goblin. En el centro de esta sala alargada y de altos techos veis dos grandes mesas de madera con bancos repletos de esos aborrecibles seres que actúan como auténticos animales. Y veis que en la esquina noroeste hay un gran brasero de bronce lleno de ascuas que brillas y sobre él hay una maltrecha olla llena de suciedad. Y removiendo el maloliente contenido que alberga, veis a un goblin muy, muy, muy orondo, con unos grandes mofletes que le cuelgan y una papada que le llega casi al pecho, llena de granos y verrugas. Porta un sucio y amarillento gorro de cocinero y un delantal lleno de cochambre y de suciedad. Y de vez en cuando veis que saca el cucharón y que lo estampa contra el primer goblin que pasa por su lado. Y veis que el lugar está lleno de desechos, inmundicia y restos de comida mohosa. Y cuando os ven, giran sorprendidos el rostro hacia vosotros. Y ahora os desvelaré su situación. Van a pagar. Y dejadme que abra el turn order y vamos a hacer las tiradas de iniciativa, aunque tenéis el turno por sorpresa. Muy bien. ¿Cuántos unos ha sacado ya Mina hoy? Como bien, siempre. Oh. Eso es porque va a la guerra con desgana. Claro, claro. Es que hay que ponerle. ¿Algún día entraremos a algún sitio con sigilo o con disimulo? Pregunto. Habla con Doren y sus sí, risas fuertes. Se nos da fatal eso. Eso también es verdad. Muy bien,
Después, tenéis este primer turno de sorpresa gratis. Así que contadme. Poner el orden que vosotros queráis. ¿Qué hacéis? Pues, con vuestro permiso, yo me voy a ir andando. Andando. No voy a correr, voy a ir andando hacia el cocinero. Con taladora entre las dos manos. Y le voy a intentar meter en la olla. No sé cómo es grande la olla. ¿Le puedo meter en la olla? Ah. No es muy grande, ¿eh? O sea, cabería, pero... Cogerle la cabeza y metérsela en la olla. Muy bien. Pero andando, ¿eh? O sea, voy a ir andando. Piensa que tienes uno aquí. Piensa que tienes este aquí que te haría un ataque, ¿eh? De oportunidad si pasas con, hasta... ¿Con el turno sorpresa también? Yo creo que sí, que es una reacción, ¿eh? Creo que sí. Me da igual. Que tire. ¿Sí? Venga, va. Pues ves que sorprendido, cuando pasas por su lado caminando en esa actitud, va a tirar con desventaja. Vale. Perdón. El 22 te da igualmente. Sí, además voy sin escudo, ¿eh? Tengo una CA de 16 ahora. Hostia, pero si Aran tiene más CA que un paladín, entonces, tío, es una pasada. Muy bien, pues... ¿Ves que alzando su cimitarra cuando vas hacia ese cocinero, pasas por su lado y aun con desventaja por la sorpresa, ves que te alcanza. Sin embargo, tú vas directamente hacia... Saco las hostias. Hacia ese goblin. Y ahora sí, Doren, hazme... ¿Fuerza? ¿Hazme fuerza? Sí. Ahí van a tirar salvación, qué tonto. A ver. No ha salido nada, ¿no? No. Pero le doy otra vez, a ver. Ahora. A ver. Vale, ves que ese goblin es muy llorondo y en cuanto tu mano, que es enorme también, se posa en su cuello, tal vez. Ves que pisa fuerte y notas que es muy pesado y que es inamovible. Vale. ¿Qué hacéis aquí? ¡Malditos! ¡Atacad, mis secuaces! ¿Solo yo tenía el turno sorpresa? No, todos. Me estoy esperando a que actuéis. Estoy esperando que se acerque alguien a los goblins y que yo lo pueda ver desde la distancia para poder disparar. Pues venga, si os parece, voy a poner yo el orden. Mina, si quieres tú. Sí, además Mina va detrás de Doren, que es el que lidera el ataque, porque no para mal. Observa un poco horrorizada el intento de Doren de cocer vivo al pobre goblin, pero bueno. Y va a atacar al primero que encuentra. Este de muy aquí, bien. Con la espada. Ay. Va con ánimo, que si no, no. A ver, ¿dónde está Garra? Muy bien, le das. Vale, es que en el fondo sí que va con ganas, hombre. Vale, 10, ¿eh? ¡Guau! Wow. Pues, nárranos, Mina. ¿Cómo acabas con ese goblin largoso y de ojos rojizos y dientes afilados? A ver, Mina ha ido pues como Doren, como un tanque, ¿no? A arrasar sin mirar mucho por dónde iba. Un poco afectada por la pena de Doren, entonces le ha dado sin pensar. Sin pensar, muy, pobrecito. Muy bien, y tal vez ese goblin estaba sacando su cimitarra de la estocada que le ha dado a Doren, y cuando se ha girado te ha visto a ti de repente salir por esa puerta y con garra, con un toque certero, has acabado con su vida. Y Aran, ¿qué haces?
Aran está permanentemente preocupado por el hecho de que puedan asaltarnos por la retaguardia. Recuerdo las luchas contra los goblins en otros lugares, sobre todo recuerdo la cueva, y por lo tanto me mantengo el último porque en mi cabeza ese pasillo en el que nos encontramos ahora mismo es un buen lugar para defender al grupo en caso de que seamos atacados. Entonces, con la mirada puesta siempre hacia esa puerta y tratando de entender con lo que escucho si las cosas están favorables hacia nosotros, en principio me voy a mantener ahí y le digo a Flynn: entra a ayudarles, yo me encargo de la retaguardia. Muy bien, Flynn, oyes las palabras de Aran, sin embargo el alboroto es máximo ahora que han entrado. Oyes muchísimo jaleo, parece que hay mucha gente ahí dentro. Bueno, gente, goblins. Flynn, tu bueno, turno. Pero a mí no me han visto y yo soy asesino. Entonces la idea es salir corriendo con el arco en mano, disparar a ese, porque aquí tengo a Doren por en medio y creo que tiro con penalti, ¿no? Así que voy a disparar a este, por ejemplo. Uh-huh. Y si impacta, se considera crítico. Exacto. Y tienes ventaja. Tengo ventaja al disparar. Sí, porque no han llevado a cabo ningún turno de combate ellos. Entonces, si disparo que está con Doren, tiro normal. Sí, vamos a poner que sí. Venga. Pues voy a disparar a este. Venga, esa desventaja que has creado tú, que me gusta, además. Pues... 15. A ver... Le das. Entonces es un crítico. Tú tira el daño. Bueno, tira el... Claro, el daño de crítico me tendrás que recordar cómo va. Tú tira otra vez el daño de... Bueno, tira un dado de 6. Bueno, has tirado... A ver, vamos a ver. El primero es 5. Y el segundo dado de 6 es 4. Que son 9. Vale. 9, vale, muy bien. Más 7. Porque es ataque furtivo. ¿Es furtivo directamente? Está con Doren, ¿no? Ah, sí. Perdón, que estaba fijándome en el otro. Dime el total. Pues 9 y 7, 16. El furtivo también se dobla. Ah, pues... Se doblan todos los dados que tires menos los bonificadores. Entonces, ¿vuelvo a tirar? No hace falta, ¿no? Está más que muerto. Sí, sí, cuéntanos, Flynn, ¿cómo es esa escena? Yo creo... que la flecha le va a cortar algún pelillo de la barba a Doren, porque ha pasado muy cerca de su cuello, pero estaba muy, muy bien dirigida esa flecha, porque con el goblin levantado le ha atravesado el cuello al pobre bicho. Ya no puede respirar, aunque quedará muy bien dentro de la olla. Muy bien, y ves Doren esa imagen... terrible de ese goblin grotesco, de risa, con ese sombrero de cocinero andrajoso y ese delantal enorme con su papada, y cómo la flecha de Flynn le atraviesa. Y me voy para atrás otra vez a coger cobertura. Muy bien, y ahora sí, empezamos el turno normal y le toca a Doren. Pues aparto a este cocinero asqueroso de encima mío y cojo la olla y se la voy a tirar al goblin que tengo aquí, a este. Le voy a tirar la olla con todo lo que tenga dentro. Muy bien, él va a intentar, digamos, va a ser una prueba, ¿no? De... No, ¿qué va? Tírala. Tiro con destreza, ¿no? No, tira fuerza. Vale. Venga, vamos allá. No, tira destreza, es verdad, que es como... A distancia, como, ¿no? Sí, sí. Como si tuviera la Doren y la destreza, ahí vamos. Vaya. Ves como esa olla y todo ese contenido que parece vómito y huele como el mismo... ¡Pum! Impacta contra el fondo... De la sala sin dar a tu objetivo. Me quedo allí diciendo con la chancha en la mano diciendo ¡vamos! ¡Dale! Muy bien, y ellos te hacen caso y ves que uno de ellos se acerca a ti
y dos se acercan a Mina. Y veis como los otros tres se parapetan en esta, en estas mesas y esta bancada de madera. Y sacan sus pequeños arcos. Y Thoren, la primera cimitarra va para ti. Es como la alza, pero sin éxito, porque su maniobra es burda y la esquiva sin problema. Y ves, Mina, como dos pequeños seres verrugosos con esos ojos rojos, ¡ah!, te enseñan sus afilados amarillentos dientes y te empiezan a dar estocadas. El primero las esquivas y el segundo también, creo, ¿no? ¿Sí? Y esto es un no parar porque de repente veis como tensan los arcos y empiezan a disparar flechas. Doren, dos van a por ti. Una de ellas falla, pero la segunda es certera. Te toca tal vez en un hombro. Y la otra, Mina. Ves como ese arco, ese goblin, apunta su mirada hacia ti y suelta la cuerda de ese arco. Y este último se había quedado apuntando y tensando bien. Y con la distracción de los que te están atacando, pues tiene un tiro muy... una línea de visión muy buena y el tiro es preciso y doliente. Y chillan. ¡Aaah! ¡Morirán todos! Lin, tu turno. Lin vuelve a salir con el arco. Y va a disparar. A este. Muy bien. ¿Le das? Vale. Son 6. Más el furtivo. Sí, está tirando. Ah. Más 8. 14. Muy bien. Cuéntanos, Flynn. Otro. Tengo la medida de la cabeza de los goblins ya cogida. Creo que no hace falta entrar en detalles. Entrenabas con melones, ¿no? Exacto. Y vuelvo a coger cobertura. Muy bien. Muy bien. Pues, Aran, ves ese ir y venir de tu amigo Flynn y oyes los gritos de Doren y el último que has oído es el de Mina, porque ha sido atravesada por una de esas flechas. Cuando Flynn viene, oyes, ¡ya van dos! En cuanto Flynn te aparece de vuelta, le digo, ¡vigila el pasillo! Y entro adentro, con la mano apuntando hacia adelante y sintiendo como la energía eléctrica recorre mi cuerpo. Murmuro Shiok y lanzo un rayo de escarcha a cualquiera de los que está parapetado. Vale. Vamos a poner que a este mismo, si te parece. Up, up, up. Le das. Uf. Pues ese rayo le impacta en pleno pecho y siente el frío, el helador frío de mi poder mágico. Además, ha sido el que ha impactado a Mina y se estaba como riendo. ¡Ah! Y de golpe se ha quedado totalmente congelado y su gesto ha cambiado. Lo puedes ver perfectamente. Y Mina, tu turno. Si te quieres mover, Aran, perdón que... No, al entrar y ver que está ahí Mina luchando con uno cuerpo a cuerpo, nada, me quedo a su lado. Ok, pues Mina, tu turno. Pues nada, Mina, en medio de la confusión de que le dan con una flecha, de que Flynn aparece, desaparece y Aran también, pues no se lo va a pensar mucho.
va a dar otra estocada con la espada a ver a quién le da. O sea, esperemos que al que tiene cerca. Muy bien, ¿le das? ¿Sí? Sí. Parece que Garra hoy es certera. De momento. ¡Buah! ¡Qué daño, madre mía! Cuéntanos, mira. 2-2 pues, con Flynn. Estamos 2-2. Ha sido como un acto reflejo, ¿no? Le ha dado la flecha y el brazo se le ha movido solo. Otra vez que no han ni mirado. No quiere. Muy bien, pues... Doren, estás herido. Ves una flecha clavada en tu hombro. ¿Qué haces? La parto y con el mismo movimiento voy a descargar el hacha sobre la cabeza de este mamón que tengo delante. A ver, taladora, si ya me he acostumbrado a ella. Hay que gritar el nombre. Si la acierto. Venga, va. Joder. Oh, tío. Aún te dura, Doren, aún te dura la pena. Algo hay en ti que no te deja. Tal vez te sueltes un poco más adelante. ¿Qué haces? ¿Hacer alguna cosa más? Supongo que es una acción incompleta. Nada más está el merluzo este en medio. Nada. Quería volcar la mesa, pero no. Siguiente turno. Muy bien, pues ves que el que tienes delante tuya se ríe. ¡Has fallado, enano! ¡Has fallado! Mientras, ahora te voy a enseñar cómo se hace. Y te descarga su cimitarra. Y sí. Notas otra vez ese punzante dolor en tu costado cuando se clava esa herrumbrosa cimitarra. ¡Ja, ja, ja! ¡No ves! ¡Te lo he dicho! ¡No sabes, enano! Y los demás ahora centran sus flechas hacia Aran y Mina. Oyes, Aran, en el idioma goblin. ¡Al elfo! ¡Al elfo! El que está medio congelado. Y ves que un arco apunta hacia ti, Mina. Y los dos restantes apuntan hacia Aran. Mina, el primero va para ti. Creo que falla. Y Aran, el primero. Y el segundo. ¿El primero da? Sí, me impacta. Muy bien. Pues ves que el impacto es... Es duro, ha salido fuerte esa flecha y se clava tal vez en tu brazo. Lin. Sí, ese brazo mismo que tenía alzado hacia él, seguro que ese ha sido el atravesado ante mi sorpresa. Muy bien. Flynn vuelve a salir arco en mano y al ver que Mina está liberada... va a disparar al que está con Doren. Vale. Lanza ese arco. ¡Sálvame, Flynn! ¡Oh! ¡Ay, Flynn está emocionado porque por fin los de su grupo han dicho que vamos a matar cosas! Perdón. Muy bien. Entonces se doblan los furtivos. Sí, yo no lo sé, pero creo que sí. Jorge dice que sí. Y... Pues muertísimo. Todo lo que tiene se dobla. Pero cuéntanos, Flynn, cómo explota con un flechazo ese goblin. Porque... Se estaba riendo. Yo creo que se ha caído incluso de culos. ¿No? De jaja, te he dado y tú no me estás dando y tal. Le ha atravesado la boca hacia arriba. Ha entrado y... Como cuando... Pues eso. Muy bien, Doren. Pues eso es lo que ves. Flynn, parece que tu amigo le ha cerrado la boca de un flechazo certero a ese goblin. Miro hacia dónde proviene la flecha. Ves que ya no está. Pero sé que estabas ahí. Sonrío, aunque no lo veas. Yo te he hecho un guiñito ahí.
Muy bien, Aran, esa flecha se acaba de clavar en tu brazo. ¿Qué haces? Es el mismo brazo con el que estaba apuntándole y ahora, algo furioso y apretando los dientes, dejo que de nuevo el frío recorra el brazo que le está apuntando. Incluso adormece el dolor y lanzo otro rayo de escarcha contra la misma criatura. Muy bien, le das. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo acabas con su vida? Nada, de forma patética, porque él estaba riendo, pero ese frío le atenaza, le congela y cae hacia atrás, congelado, con el corazón detenido por el frío. Y ves a los otros dos que lo miran y se miran entre ellos, y parece que al quedarse ellos dos solos, se están replanteando la estrategia. Mina, ¿ves todo eso? ¿Ves esos rayos lanzados por tu amigo y compañero Aran? ¿Qué haces? Rayos de hielo, por cierto, ¿eh? Que no de fuego. Mina, quería dejarlo claro. Ya. Pues, Mina, viendo que los goblins dudan, va a bajar el arma y va a decirles: rendíos, a lo mejor os perdonamos la vida. Ves que aún se miran más y se quedan como ¿eh? ¿Eh? Como no lo entiendes, pero se están como cuestionando y replanteándose todo su universo, y ves que no simplemente no cambian el gesto ni deponen sus armas, simplemente están en una situación de que habéis visto que el semblante les ha cambiado, pero no, de momento no actúan. ¿Y si no quieres hacer nada más? No. ¿No? Muy bien. Doren, tu turno. Me voy a acercar, que estos no me han pegado todavía. Voy a ponerme aquí y le voy a cerrajar un hachazo. A ver si... Traen el punto de sí. Nadie me escucha. Todos luchando y Mina llorando en una esquina. ¿Por qué son tan crueles? Ahora sí, ahora. Tenía que pasar. Bueno, cuéntanos, Doren. Diez, nada, no pongo tanto. Yo creo que ha sido por... Sí, sí, yo creo que ha sido... Por el ansia. Sí, sí. Por el ansia y por las palabras de Mina, que tal vez han conmovido su negro corazón y... y se han distraído. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo acabas con él? Pues sangrando por múltiples heridas, con media flecha clavada en el hombro, pero aún sin correr. Como si del ejército este eran los espartanos, ¿no? Los que no corrían. Sí. Recorro esa distancia que nos separa. El goblin parece esperar lo que le viene y dejo caer el vertical el hacha y le abro la cabeza como un melón. Y miro al otro y digo, ¡ahora me río yo! Muy bien, en cuanto el otro te ve y ve tu semblante, si no haces nada más, es su turno, y ves que... le ves el terror en su rostro, y ves cómo empieza a correr. Vale, empieza a correr. Adentrándose por un pasillo de cascotes. A la voz de... ¡Intrusos! ¡Intrusos! Tú lo entiendes bien, Aran. Oyes lo que dice. Está dando la voz de alarma. Así que... ¡Rápido! ¡Alerta a sus compañeros! Lin... Tu turno. Yo puedo probar de levantar esta mesa de aquí y hacer como una especie de parapeto para conseguir cobertura, como han hecho ellos con la otra. Uh-huh. Puedes. Pues es lo que voy a hacer. Muy bien. Pues veis eso, veis como Flynn sale y echa todo lo que había... Toda esa bazofia que había encima de esa mesa, todos esos restos,
¡pum! Y tumba esa mesa en forma de barricada. ¿Les dices algo a tus compañeros, Flynn? No. Bueno, sí, que se escondan o que aguarden. Es mejor esperar que no irlos a buscar. Yo voy a gritar, si te parece, aunque no sea mi turno, a Mina y a Aran. ¡Bloqueas la puerta! Te señalo el otro banco, mientras yo me echo manos a las heridas, porque no es mi turno. Yo, ¡bloqueas la puerta! Muy bien. Aran, es tu turno. Bueno, pues Aran mira en la dirección hacia la que se ha introducido el goblin. Comienzo a avanzar hacia allá, pero al escuchar a Dorgen, pues decido, bueno, pues cumplir con lo que pide y mover esa bancada contra la puerta que queda arriba. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer que esté bloqueada, ¿vale? Si os parece, vamos a poner esta señal de aquí. Ah, mira, ya la has puesto tú. Muy bien. Pues vas arrastrando esa bancada, Aran, hasta esa puerta de madera. Y Mina, ¿qué haces al ver lo que ha ocurrido? Pues primero soltar una maldición entre dientes, porque entre que los goblins no me han entendido, etcétera, etcétera, pues es ya desesperante. Pero el que ha dado el aviso, ¿se ha ido ya? Sí, no lo ves, ha adentrado por entre medio de esos cascotes. Es como si esos muros se hubiesen caído y ha dejado como una especie de pasillo. Y se ha adentrado hacia un lugar oscuro que no puedes divisar. Vale, ¿puedo intentar correr para perseguirlo? Sí, puede. Pues venga. Serían, perdón, 60, ¿no? 30. 60 si corro. Sería el doble, yo te... Vale, pues por aquí. Te voy a poner... Vale. Te voy a explicar ahora más o menos lo que ves. A ver, un segundo. Opa. Muy bien, pues mira, cuando te acercas hacia allí, ves lo que parece una especie de barracones y observas que en el suelo hay desperdigados como tres petates y que de ellos se acaban de despertar tres de esos horribles seres que en cuanto te ven, te gruñen. Parece que son seres que no atienden a razones, son bastante animales y te miran con esos ojos rojos y alzan sus espadas. Se quedan mirando al otro, tal vez riéndose, como despreciando... ¿Esta? ¡No, hay más! Vas oyendo en un idioma que no reconoces. Doren, tu turno. ¿Ves cómo Mina... se ha adentrado por ese pasillo de cascotes hacia la oscuridad? ¿Qué haces? Voy corriendo detrás de ella mientras me llevo la mano al cinturón o por una de las hachas de mano y he salido corriendo, este creo que es este, ¿no? Le voy a tirar un hachazo ahí a ver si le engancho el melón como Flint. Vale, muy bien. Wow, ¿le das? Sí, pero esto no hace mucho daño, a ver. 6. Muy bien. ¿Ves que el hacha? ¡Pam! Impacta en su pecho y grita de dolor. ¿Alguna cosa más, Doren? No. Vale,
Estabas muteado, pero creo que has dicho que sí, no. Pero no. Eso es. No me queda movimiento, no me queda acción. Muy bien. Pues ves como los goblins Mina en avalancha se acercan hacia ti, te rodean. Uno de ellos va hacia Doren. Pero los tres sacan sus cimitarras, Mina, y de golpe te ves rodeada por esa marea de pequeños y monstruosos seres malolientes con sed de sangre que alzan sus cimitarras y las descargan sobre ti. ¿Qué tienes de...? ¿Tienes 18? Vale, pero ¿aún estabas vinculada, Doren? ¿Tiene resistencia al daño? ¿No? ¿Ya no tiene? No me queda. Bueno, dura una hora, es verdad. Lo pusimos en el combate contra los bichos, sí, ¿verdad? Dura una hora, tú verás si lo tiene todavía o no. La verdad es que yo contaba con que te estaba seco de hechizos, no, pero... Vale, entonces, normalmente Mina tú la CA la tienes a 10 y... ¿Cuánto le sube la CA a Doren? 1, es un más 1. Vale. Y le da resistencia al daño. Eso es el, vale, entonces la tiene bien. ¿La tiene, cambio? No, la tienes bien, la tienes a 18 porque aún no había pasado una hora, queda poco. Pero aún no ha pasado. Y entonces te vas a llevar la mitad de... O sea, te vas a llevar 3. ¿Y yo también? Más... más 2, o sea 5, un total de 5 de daño. Y luego, Doren, ves como la otra cimitarra de ese goblin se alza sobre ti y la descarga con muchísima fuerza, pero la esquivas. Ay, puto hechizo. te lo voy a quitar ya. Has visto a Mina correr, adentrarse hacia allí, tú también, haciendo caso omiso a tus instrucciones, y oyes los gritos de tu amiga. ¿Qué haces? Sí, yo voy a avanzar. Espera, que ya me perdió. Aquí. Hasta aquí. Y a disparar el que está con Doren. Vale, perfecto. Le das... Que son 4, hay 8 y 7, 13. Son moscas para ti, Flynn. Cuéntanos. Ya van 4, ¿eh? Este le doy en el estómago, pero cae igual. Muy bien. No se la veía venir. Retorciéndose de dolor. Aran, tu turno. Corro hacia donde está Flint para tener igual ángulo de visión sobre ellos y descargo otro rayo de escarcha sobre cualquiera de los que están rodeando a Mina. Muy bien. Le das... Parece que hoy el frío está de mi parte. Parece que el frío también es efectivo, Aran. Cuéntanos, ¿cómo acabas con el que Mina tiene enfrente suya? Pues igual que el anterior, el frío paraliza su pequeño corazoncito verde. Y por lo tanto, repentinamente sus miembros se quedan casi paralizados y cae al suelo inerte. Muy bien. Ante la atónita y triste mirada de Mina, que ve como un goblin muere delante de ella. Mina, Doren, hacedme, por favor, rápidamente, una tirada de percepción. Doren, oyes detrás de... esta puerta que tienes al norte, como si otra puerta se hubiese abierto, y oyes como pasos y unas vocecillas. Mario. Sí,
y unas vocecillas que gritan. Y Mina, tu turno, tú no oyes nada, tal vez por esas heridas que te acaban de infligir. ¿Qué haces? Pues primero de todo, Mina está un poco avergonzada por haber una vez más caído en la ingenuidad, ¿no? De creer que se podía perdonar a estos seres. Y por eso ha salido corriendo detrás de ellos, con la intención de arreglar lo que ha fallado. Así que va a atacar el que tiene enfrente, el que haya atacado a Aran, que me parece que es... Este, ¿no? De aquí, sí. Sí. Venga. Ahí. Perdón. ¿Le das? Seis. Muy bien. ¿Quieres narrar cómo acabas con él? Sí, con decisión. Con ganas de demostrar pues que a pesar de los pesares, cuando hay que cumplir con el deber, se cumple. Muy bien. Bueno. Y si no quieres hacer ninguna cosa más... No, pero perdón, ¿me veis la cámara? Porque yo la tengo congelada. Sí, nosotros sí, te vemos bien. Vale. Sí, perdón, sí que quiero hacer algo más. Quiero hacer el barrido. Muy para bien. Para ver si puedo darle al otro. Vale. Pues entonces... Sí. Vale, pues tiro un dado de supremacía. Que me quedan tres todavía. Vale, tengo que tirar manual porque no me funciona, es verdad. No, sí que funciona, yo lo probé. Tienes que tocar a la ficha donde pone el dado de sí. supremacía y en principio te lo tira. Pero si no, si ves que no te funciona, no. Pues entonces... Es que cuando le doy encima me sale como para editar. Así que bueno. Tiro un D8 normal. Ok. Pues, uf. Muy bien, entonces... Le hace uno de daño, ¿no? ¿O cómo funciona? Sí, exacto. Vale. Muy bien. Pues... ¿Qué vemos, Mina? Pues que... Con el mismo movimiento que le permite matar al primero, le da de refilón al segundo. Así que... Algo sano. Muy bien. Doren, tu turno. ¿Has oído esos... esos pasos, esos chillidos detrás de esa puerta, ¿qué haces? Pues me voy a poner de espaldas a la puerta para aguantar diciendo vienen más y con mi otra hacha de mano le voy a tirar un hachazo al goblin este que queda ahí, o sea, yo me pongo aquí y le voy a tirar un hachazo ahí al otro. Uy. Hola, ¿me oís? ¿Si os oigo? Sí. Vale. Es que se me ha parado la música y de repente ha habido un silencio, perdón. Vale, tiro. Muy bien. No sé si le doy. Gracias. Le das. Vale. Cuéntanos. Cuéntanos esa acción, Doren. Pues habiendo oído que vienen estos por... más enemigos por el norte, ya os digo, me pongo contra la pared y sujetando a taladora con una mano, saco la otra del cinturón y con la misma inercia se la lanzo. Y como bien has descrito antes, da dos vueltas y ahora sí, se te queda clavada en esa cabeza melonada y cae así como un muñeco de trapo. Muy bien, y justo de después de ver todo esto, notas, Doren, a tus espaldas. ¡Pum! ¡Pum! Cómo arremeten contra esa puerta. Y vamos a hacer una tirada de fuerza enfrentada, si te parece. Creo que no he ganado ni una de estas tiradas. Bueno, pero hay la puerta por el medio. Bueno, eso se merece. Se merece, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Es lo que hay. Cuando has lanzado el hacha,
Has matado a ese goblin, has sido certero, pero ese paso hacia adelante, esa inercia, ha hecho que cuando han golpeado esa puerta ¡pum!, te desplace y se abra. Y veis a dos de esos seres también, como sacan sus cabezas por la puerta. Este que ha hecho la acción se mueve, te rodea a Doren, dejando paso al siguiente. Este sí que alza su cimitarra y va a intentar descargarla contra ti. Cuando te giras al ver eso, ves que del fondo se abre una puerta. Al grito de alarma de estos seres, se abre esta puerta del fondo y ves aparecer dos guardianes más que chillan. Uno de ellos se acerca hasta aquí, pero el otro ves que se va hacia esta puerta de aquí y pega y oyes como un grito de alarma. Y el que tienes enfrente de ti, Doren, después de ver todo esto, alza su cimitarra y... ¿Sí? Y te da. Parece que habéis despertado todo lo que mora en este castillo. Y... Y no me da tiempo a gritar ¡Arquero! Oh, ¡wow! Oh. Lin, ves como Doren, ante el espadazo de ese odioso ser, cae de rodillas y queda inconsciente en el suelo. ¿Qué ha sido este que le ha dado, ¿no? Sí. Yo me acerco delante de Aran para tener visibilidad y le disparo con toda la rabia del mundo. A ver, tampoco hay que perder las viejas costumbres, ¿eh? Doren tenía que caer algún día. 16. Le das. Pues son 14. Muy bien. Ha sido lo último que he hecho. Darle a Doren. Estaba a punto Sí, perdón. Sí, y me vuelvo a coger cobertura. Muy bien. Está a punto de regocijarse cuando tu flecha certera... Ha penetrado en su cabeza. Y sin embargo, Doren no ha tenido tiempo de daros la, digamos, la voz de alarma. Él es el único que ha visto toda la situación, todo lo que se avecina en el norte de este castillo. Así que, Aran, ves caer a tu compañero y amigo Doren. ¿Qué haces? Bueno, yo estoy sumamente preocupado al ver que cae Dorgen, corro hacia él y mientras lo hago voy a invocar las energías mágicas para lanzar proyectiles mágicos contra el otro goblin que está a su lado. Estoy preocupado porque pueda acabar con él y espero que todavía cuando llegue a su lado esté vivo. Así que descargo toda la furia de mi magia contra el que está de pie. ¡Gadrayok! ¡Buah! Y bueno, los proyectiles explotan, lo lanzan hacia atrás contra esas camas que tiene y cae completamente destrozado. Yo me muevo además y me moveré pues hasta el lado en el que está Dorgen. Yo creo que he llegado más o menos bien. Sí. Pues hasta ahí. A intentar atenderle. Muy bien. Mina, ves enfrente de ti a tu amigo Doren caer. ¿Qué haces? ¿No han tenido compasión? Pues, no lo sé. Pues Mina
deja caer de rodillas a su lado y obviamente va a intentar reanimarle o si puede ayudarle de alguna manera. Le da unos golpecitos en la cara y sintiendo mucha, mucha culpabilidad. Se le nota en la cara, supongo. Muy bien. Ves a tu compañero inconsciente sangrando. Pero dime, los viales los tenía Flynn, ¿no? Los que ha encontrado. Tú no posees ningún vial. Lo digo porque si no, si le quieres dar... Yo no tengo ninguno. Vale, entonces hazme la tirada de estabilizar, que es una tirada de medicina que tienes que sacar 10 o más para estabilizarlo. Seguirá inconsciente, pero no tendrá que hacer las tiradas de salvación contra la muerte. Muy bien. ¿Qué haces, Mina? Pero ves que Doren recupera un poco, aunque está inconsciente, recupera un poco el aliento. Pues voy a llamar a gritos, voy a llamar a Flynn y a Aran, a ver si me pueden ayudar a despertarle, aunque parece que esté mejor, no es suficiente. Flynn, Aran, ¿veis la desesperación de Mina? ¿Lo veis en su rostro? ¡Déjamela a mí, Mina! ¡Protégenos! Pues Doren. Me retiro y dejo que Aran... Muy bien, Doren, tú sigues inconsciente y es el turno de esos seres. Aran, ¿tu atención dónde está centrada? ¿En Doren? ¿O cuando has dicho lo de Mina, por qué lo haces? ¿Por centrarte en Doren? Yo estoy mirando hacia la puerta por la que he visto que entraban los otros dos. Estoy arrodillado junto a Dorgen, pero no dejo de mirar hacia ahí. No sé si los he visto o no, pero tampoco me preocupa. Yo estoy preocupado por el hecho de que puedan venir más y por eso le digo a Mina que me lo deje a mí. Que el clérigo mago guerrero soy yo. Vale, Pícaro. Muy bien. Muy bien, permitidme que haga un momento una tirada. Y un poco brujo. Ya le falta rimar para ser bardo. Ya soy bardo. Las crónicas de Aran son poesía pura. Muy bien. Dejadme hacer una cosilla. Vale, y vamos por... Vale. Pues, Aran, ves como de soslayo tal vez, no le prestas mucha atención, pero ves como uno de ellos se dirige hacia donde estáis alzando su cimitarra y ves que otro desde más atrás, desde una puerta del fondo que parece estar chillando, dando la voz de alarma, ¡nos atacan, nos atacan! Tú sí que lo entiendes. Ves como se acerca alzando su arco. Este se pone junto a ti y descarga Aran su cimitarra contra ti. Pero lo esquivas. Y el siguiente va a tirar una flecha. No, no la va a tirar porque... Bueno, sí, la va a tirar, pero tienes cobertura. La va a tirar con desventaja y tienes cobertura. Vamos a hacer el ataque de todas maneras. Fallando completamente. Era un ataque muy, muy difícil. A la desesperada. Flynn, ¿qué haces? Yo a los gritos de Mina... me asomo, pero al ver al goblin atacando, voy a volver a disparar. Muy bien. ¡Ay, qué susto! Ah, ya sé por qué te lo hace, porque te tira automáticamente. Porque tienes el rasgo de suerte de mediano y cada vez que sacas un 1, puedes volver a tirar. Entonces, por eso te hace la... Bueno, vamos aprendiendo. Yo también estaba flipando. Pues muy bien, has sacado vale. un 10. Vale. Un 16. Perfecto. Le das. Venga. No hay nada como ser mediano. Madre,
Madre mía, qué 18. Daños. Pero es que lo que mata son los daños. Lo que tiene Picarojo. Aran, ves cómo alzaba, esquivas esa cimitarra que pasa por tu costado y en el momento que mira hacia allí una flecha de certera de Flynn lo atraviesa. Le cruza la cabeza de oreja a oreja. Con tal fuerza que se clava, pum, en uno de los sillares y se queda ahí mirándote. Y para tu sorpresa, Aran y el resto, oís el sonido de familiar ya, porque ya lo habíais oído, de botas metálicas retumbar a un paso al unísono. Y veis como emergiendo de esa puerta que tenéis al fondo, veis esos enormes seres con cotas de mallas llenas de ribetes rojos como la sangre. Veis aparecer a cuatro de esos seres y se dirigen hacia vosotros. Vamos a ponerlos. A ver, estos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bueno, pues 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Los veis? Sí, para nuestra desgracia sí, los vemos. Muy bien. Los veis y parece, Aran, que están organizados porque el que está detrás da como una especie de orden y ves como los otros tres se ponen en posición alzando sus enormes espadas y preparados para el combate. Parece que sus ojos rojos se fijan en ti, elfo. Y es tu turno cuando ves todo esto. ¿Qué haces? Bueno, todo pasa muy rápido, pero me da tiempo a muchas cosas. Yo estaba preocupado, arrodillado junto a Dorgen mientras ese goblin me atacaba. Me movía como podía, incluso alzando mi bastón para bloquear sus golpes. Preocupado por no poder actuar o quitármelo encima, hasta que de repente el disparo certero de Flynn acaba con él. Me giro rápidamente hacia Flynn, le guiño un ojo. Gracias, pequeño. Nos has dado la opción que necesitábamos. Mina, rápido, bloquea la puerta. Es nuestra última opción. Mientras saco mi último vial, siento pesar y dolor al abrirlo, porque para mí ese vial significa mucho, es uno de los viales que me dio Garael, y me gané su odio al no cumplir con la palabra dada, pero lo hice por ellos, por mis compañeros, y porque no lo hice por Dorgen en realidad, así que ¿quién mejor para gastar esta última poción de curación que mi hermano enano? Como está algo recuperado, le abro los labios y le acerco el vial. Bebé, todavía no ha acabado esto y te necesitamos a nuestro lado. ¡Mina la puerta! Tira tu camino de la risa. Sí, ¿es mi turno? ¿Puedo o sea, te puede dar la risa. Sí. 5. Muy bien. Doren, te recuperas. Y sí, Mina, oyes la voz de Aran. ¿Qué haces? Obedecer e intentar bloquear la puerta. Muy bien. No sé si puedo atracarla con algo o con mi propio cuerpo. Con los cadáveres que hay amontonados en esta pequeña sala. En este momento de tensión y parece muy, todo muy dilatado, pero es rápido. Puedes poner tu cuerpo si quieres, Mina, allí. Vale, pues mi cuerpo. Muy bien. Doren, abres los ojos y ves a Aran sosteniéndote y dándote, rellenando tu garganta con un vial. ¿Qué haces? Es pesado, ¿verdad, elfo? Lo pensé por un segundo, pero se me pasó rápido. Le palmeo el hombro mientras me apoyo en él para incorporarme y veo la situación.
La puerta la han cerrado, ¿verdad? ¿No la ha cerrado Mina? Sí, está Mina bloqueándola. Mina con lágrimas en sus ojos, tal vez. ¡Maldita sea, cachorra! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! ¡Levanta el escudo y reventémosle la cabeza! No, no, no se aparta Mina, ¿eh? Sigue aguantando. Y mientras digo esto, arranco el hacha de mano de la cabeza del golem. Ya tengo. No, Mina dice, ya basta, no vas a aguantar otro combate. Miro buscando la ayuda de Aran. Dijimos que los íbamos a matar a todos. Ojitos y de cachorro hacia Aran. Mina, no podemos aguantar aquí. Estamos rodeados. Hay que acabar con ellos. Si vamos, solo necesito que me deis el momento que es necesario. Abramos esa puerta y acabaremos con ellos. ¿Qué armas llevaban? Yo no les he visto. Sí, Aran ha visto que llevaban espadas. Si se lo preguntas a Aran, te puede decir en un momento. Los tres de enfrente blandían espadas largas. Y el último, el que parece que daba las órdenes, una bestia enorme, portaba un gran arco. Mierda. Piedras. Estaba pensando en hacer aquí un embudo con los escudos de Mina y el mío. Me pongo el escudo. Y que Flint y tú le reventarais. Pero ese arquero me preocupa. Miro a Aram. ¿No tienes algo en la manga para él? Queda una última oportunidad. Abramos la puerta. Veamos si mi magia todavía funciona. Pues yo le digo a Mina. Yo necesitamos que seas nuestro escudo. Ponte en ese marco y no muevas ni un centímetro tu posición. Estoy justo a tu lado, compañera. ¡Joder! ¡Eres la guardiana de Árbol Trueno! Hemos vencido a un dragón. Bueno, muy bien. Obviamente cede, Mina. Muy bien, entonces, abres la puerta, entiendo, ¿no, Mina? Vale, cuando... Y ponte en posición defensiva. Cuando abres la puerta, ves a un goblin con un arco que dispara sobre ti, Mina. Que le he quitado la iniciativa y creo que iba detrás de Doren, si no recuerdo mal. Sí, tenía 10 de iniciativa. Vale, perfecto, gracias. Entonces lo pondremos detrás de Doren porque lo había perdido. Así que, Mina, ves cómo en cuanto abres la puerta, ese goblin está preparado y lanza esa flecha contra ti. Que no te da, creo, ¿no? Tienes 18. Bueno, hay que restar el anillo, ¿no? ¿Has dicho? No, ya no, el anillo. Al haber caído yo a 0 puntos, el hechizo se disipa. Vale, entonces te da. Entiendo. De todas maneras, si está en posición defensiva, ¿no debería tirar con desventaja? Ah, ¿te has puesto en posición defensiva? No sé. Con el escudo, como ha dicho Doren. Vale, sí, perdón. Entonces sí, vale. Perdón, que no lo había pillado. Entonces va a tirar otra vez y nos vamos a quedar con el resultado menor. Igualmente, ¿me cambió la CA a 17? Sí, bajo. Si es la que normalmente tienes, sí. Así lo tendrás. Te toca, ¿vale? Estaba preparado ese goblin, no es un goblin chetado, simplemente estaba preparado y cuando has abierto la puerta, pues enseguida ha disparado su arco, haciéndote 5 puntos de golpe, penetrando esa flecha tal vez en una de tus piernas. Notas un punzante dolor en ella. Pero Flynn, es tu turno, ¿qué haces? Flynn se va... Yo imagino que Mina está aquí, ¿no? Es que sí. Ahora mismo, si no estamos... Sí, sí, está un poco... Está adelante, acaba de... Ha abierto la puerta, tal vez se puede apartar a uno de los costados. Pero por la zona de entrada, digo. Claro, la idea es que si queda en pose defensiva delante de la puerta... como soy enano... Imagino que estará con las piernas abiertas. Disparar por el hueco. Si se aparta, pues disparo y me aparto luego yo. Muy bien, sí, es una gran imagen.
La cosa es disparar. Claro, yo me la imagino con el escudo y yo, pues, por ahí debajo. Sí, vemos a Flynn por debajo, emerger por debajo de las piernas de... 11. 11 falla. Tu flecha pasa... Era un tiro difícil y pasa bastante alejada de ese goblin. Y te mueves, entiendo, Flynn, y veis Doren y Aran. Lo veis todos como esos seres monstruosos que se acercan peligrosamente hacia vosotros. Este se va a quedar junto a ti. Y ves que... a la orden del que está más atrás, el siguiente, se acerca a esa puerta y va a intentar derribarla. Veis como a poco el último de ellos, el que parece el líder, se acerca alzando su arco. Y descargando una flecha contra Mina, que estás ahí. ¿Seguro que estabas ahí? ¿O os habíais posicionado así porque...? Hombre, estaba ahí porque estaba cubriendo la puerta, ¿no? Vale, estaba en posición defensiva, entiendo. Muy bien. Pues... uno de los Hobgoblins va a intentar arrasar con esa puerta. Con una tirada de fuerza. Sabemos que está... trabada por una mesa. Abalanza su cuerpo contra ella, pero ves que simplemente la puerta retumba y ves, Mina, como ese ser horrible, con un rostro monstruoso, alza su arco y dispara contra ti. Con desventaja. Y ves como una enorme flecha se clava al lado de esa puerta. Puedes, sin embargo, notar la fuerza de ese ser en ese flechazo. Y Aran, ves todo eso, tu turno. Vale. Yo me muevo hacia Mina. Mientras discutíamos sobre los siguientes pasos a dar, mi cabeza ya urdía un plan. Mientras mi mano buscaba en el zurrón los materiales necesarios para uno de mis hechizos más habituales. Me sitúo detrás de Mina mientras susurro Kozlath, Kozlath, y voy a lanzar un dormir. Es mi último hechizo de hoy. Lo voy a lanzar justo donde estoy. ¿Cuánta vida tienes, Dorgen? No, claro, ahí no puedo. Tengo que lanzarlo adelante porque yo creo que el hechizo no discrimina de amigos y de enemigos, o en la descripción no lo pone. Así que lo voy a lanzar al fondo y que duerma quien tenga que dormir, va. No, al fondo. O sea, como llega, a ver, hasta 20, yo creo que desde ahí llegaba, perdona, justo en la esquina de arriba. No, pues siguiente, ahí sí, pues aquí. Esto, ¿cómo se marca con este? Llega hasta 20 de distancia, ¿eh? O sea, quiero decirte que es que no sé por qué no puedo. A ver, con este es el central. ¿A 20 de distancia y sí, el área? No tiene un área. O sea, quiero decirte, desde donde lo lance, lo que esté hasta 20 pies es lo que puedo llegar a dormir. Vale. Lo que sé. Si lo lanzo aquí, pues podrá dormir a este. Vale. A este. Pues vamos a contar que dormirías a esos tres, empezando siempre por el por el que tiene menos puntos de vida. Empezaría por el goblin, pero vale. Ahí está y no vamos a esperarles más. Vale, perfecto. Lanza entonces los dados. Voy. A ver si lo puedo lanzar desde aquí. Muy bien. Bueno, 22, vale. Sí. ¿Ves cómo
como los que están frente a ti, entre ellos el líder, cómo caen en ese profundo sueño que produce tu hechizo. ¡Ahora! Los tres, qué puto amo. Bueno, el goblin y el jefe, dos. Sí. Pero bueno, el otro lo tenemos en la puerta y dos enfrente, a por ellos. Es el momento. Muy bien. Mina, oyes las palabras de ese hechizo de Aran. Ya las reconoces y ves cómo caen esos dos seres del fondo en un profundo sueño. Sin embargo, ves cómo dos de ellos se abalanzan sobre ti. ¿Qué haces? Pues voy a, intentando mantener la posición en la puerta, intentar darle al que tengo más cerca, este de aquí. Muy bien. Bueno. ¿Veis que la monstruosidad, el aspecto de esos seres hace que tu estocada tiemble un poco y falle? ¿Haces alguna cosa más? Recuerda que tienes los rasgos por si quieres gastarlos o ya los gastaste. Bueno, me quedan dos, pero los voy a guardar. Muy bien, Doren, entonces, tu turno. De la situación desesperada. Doren dirige una plegaria, pero no a Martha Mordwin. Pues Martha Mordwin le ha dado la espalda, así que Doren se la da a él también. Y reza así, dice: Padre de todo, Señor de la Forja, no me abandones. Concédeme tu poder para salir de esta. Moradin, ayúdame. Y voy a tirar la llama sagrada a este que está aquí. Que me haga una tirada de salvación de destreza. Muy bien, CD13. De 14. 14, vale. Perfecto. Pues la falla. Bien. Es ridículo. Bueno, una llama. Esa grada cae. Y pip. No, ves que sí que lo toca, pero ha logrado dar un pequeño paso y simplemente el daño es mínimo. Vale, voy a moverme un poquito, me voy a quitar de la puerta, no sé si estos tienen arcos o no, bueno, no estoy para muchos trotes. Voy a poner aquí. Muy bien. Flynn, tu turno entonces. Oyes desde primero tu posición. Goblin. Es verdad, gracias. Oyes, sin embargo, ya te lo digo, como desde tu posición esa puerta pum, pum, se tambalea. El goblin está dormido. Tu turno, que no me acuerdo. Ah, vale, perdón. Vale, yo voy corriendo, ¿vale? Acción de avanzar sin correr 25 pies mientras preparo el espadón y le voy a dar a este. Vale, muy bien. ¿Ves que son duchos en combate y ante tu precisa estocada? Ves como la esquiva y te mira con una cara de odio terrible. Pues voy a usar mi acción astuta para destrabarme. Y me vengo hacia aquí. Acuérdate de tu movimiento, ¿eh? Sí. Vale, o sea... No, espera. Un momento. Te tienes que quedar, creo que un poquillo más cerca o así. Es que no lo sé, no sabía ni dónde estabas. Vale, sí. Al lado de Aran o alguna cosa así. Sí. Muy bien. Pues ves que esos seres alzan sus espadas ahora que han visto que Mina ha dejado su posición defensiva. Se han dado cuenta y van a aprovechar para intentar abatirla. Pero Mina también es ducha en el combate.
y consigue esquivar esas dos enormes espadas. Y el otro va a intentar arremeter otra vez contra la puerta. Pero parece que esa puerta está bien atrancada y no cede. Aran, tu turno. Silenciado, creo. Perdón, ¿puedo moverme hacia ahí? ¿Hay hueco ahí para ponerme donde me he puesto? Sí, sí. Vale, pues avanzo algo precipitadamente, algo nervioso al ver que los golpes de mis compañeros no consiguen hacer mella en estas criaturas y un poco desesperado por la situación. Cargo cierta energía eléctrica en mi brazo e intento golpear al que tengo al lado. Viendo que su poderosa armadura de metal les protege, entiendo que una descarga eléctrica puede ser el ataque más oportuno. Entiendo que tiro con ventaja porque imagino que llevan armadura. Muy bien, le das. Es relámpago, entiendo. ¿Ves cómo ese ser empieza a temblar? Ah, parece que va a despegarse de su espada, sin embargo, se aferra a ella. Pero ves en su rostro el dolor que le produce el daño de tu hechizo. Perfecto. Pues después de eso voy a moverme hasta aquí. Le he dejado sin reacción por el hechizo de electricidad y así les obligaré a elegir lo que quieren hacer. Muy bien. En ese momento ves desde ahí la posición de otro de esos seres como va cogiendo carrerilla y está intentando arremeter contra la puerta cuando te ve. Y vuestras miradas se cruzan. Mina, tienes dos de esos monstruosos seres frente a ti. ¿Qué haces? Seguir defendiendo la puerta. A ver. Sí, voy a atacar al que tengo enfrente. Muy bien, ah, le das. 18. Esta vez sí. Vale. 9. Sí. Vale, y ahora sí que voy a usar el barrido otra vez para darle al otro. Voy a tirar un dado de supremacía. ¡Oh! Espera que me lo quito. Cuéntanos, Mina, ¿cómo matas al... Mina, Mina. ¿Cómo matas al primero de ellos y al segundo lo hieres de gravedad? Pues aprovechando que Aran ya ha llamado la atención, le he dado una estocada y al otro he aprovechado para darle un golpe que no en el escudo y hacer una pequeña maniobra que me enseñó en su día el amigo Sildar. Muy bien. Doren, tu turno. Doren, es casi un charquito de sangre, va más lleno de mierda de lo habitual. Pero ve cómo sus amigos pelean valientemente, entonces se anima, se vuelve a poner tras de Mina. Y está aquí. Y le dice: ¡Cachorra, agáchate! Mientras le lanza el hacha que había recuperado a este. Fuck. Que se pierde entre la... Sonando clon. Se pierde como ese 18 que ha estado a punto de salir ahí, que todos hemos visto. En mi libro, Los Dados y yo, hablaré de los éxitos críticos que he sacado a lo largo de mi carrera como rolero. Muy bien, hoy llevas uno. Flynn, tu turno. Yo me pongo aquí y voy a atacarlo otra vez. Algún día le voy a dar. Estos son difíciles, están entrenados. Y ves que esquiva otra vez, te ve venir y esquiva ese espadón. Y en un último esfuerzo tal vez ves como
alza otra vez su espada contra Mina mientras te vas y la descarga con muchísima fuerza, esta vez intentando penetrar en su defensa, pero no lo consigue, está herido. Aran, ves cómo te mira y corriendo se pone enfrente a ti, elfo. Alza su espada y ¿te da? ¡Shiat! Murmuro las palabras del bastón y golpea su espada contra un campo de energía. Muy bien. Se queda como el otro, parado con el rostro, con el ceño fruncido. Y ya está, ¿no? El bastón gastado, es para saberlo. No, le quedan 3 cargas. Muy bien. Pues es tu turno. Pues con el bastón deteniendo su espada, con la otra intentó golpearle. Es una especie de puñetazo, ¿no? Que en el que la fuerza con la que golpeo es lo menos importante. Lo importante es la electricidad que descargo al intentar tocarle. ¿Le das? ¡Estás perdido, criatura! Bueno, no ha sido gran cosa, pero... pero yo le he dado y él no. O sea, yo de momento soy mejor combatiente que él. Pero ves que... que... con tu mano aferrada tal vez a él, ves que él... nota esa electricidad que recorre su cuerpo, pero... pero te sonríe apretando sus colmillos. Ya. Lo que pasa que cuando le doy... en esa fracción de segundo que viene a continuación, lo observo, me detengo, me echo para atrás un pasito, lo miro, le sonrío y vuelvo a acercarme. Él cambia su gesto. Y él intenta moverse, pero no puede. Exacto. Pero es que está como enrampado, tiene una rampa. Mina, tu turno. Ves que el que tienes frente a ti está bastante mal herido ya, bastante tocado. Sí, eso iba a decir. Este está vivo todavía, ¿verdad? Vale, pues vamos a rematarle. Ahí. Bueno, sí, hablo mucho y luego... No. Hay que hablar. ¿Ves? Hay que hablar. Hay que tener confianza. Uy, ¿qué ha pasado? Sí, que le haces 14 de daño. Muy bien. Wow. Cuéntanos, Mina. ¿Cómo es eso? Pues... perdón, ¿Flynn está muerto? ¿Por qué tiene la cruz así debajo? No, porque tiene un enemigo. Ah, debajo. Vale. Estaba flipando. Vale. Pues sí, entonces le ha dado una estocada por encima de la cabeza de Flynn, que estaba por ahí arriba. Y ha sido un poco el acto reflejo de intentar rematarlo. Muy bien, ves cuando acabas con él que tienes tienes a otro enfrente de ti... con Aran. No sé si quieres o moverte o dejas tu acción aquí. Bueno, voy a acercarme un poco a ver si así hago de anzuelo, pero nada más, no voy a atacarle. Muy bien, Doren, tu turno pues. Pues yo celebrando estar tan bien acompañado en esta situación que se tornaba muy negra, veo que mi amigo Aran está cuerpo a cuerpo con una de esas criaturas que ya hemos visto que va bien armada, sabe utilizar sus armas. Entonces corro hacia este y con el hacha en ristre y le voy a intentar meter un corte en la rodilla. Le voy a tirar a donde duele, abajo. Muy bien. A ver, y al grito de ¡Taladora! ¡Árbol va! Ves que Taladora pasa rozando pero que no acaba de tocar. Ves que es diestro, tú que has pertenecido a una milicia, ¿no? Tal vez, o eras militar, ves que saben luchar. Flynn, tu turno, tu espadón, tu arco. Vaya que vamos. Muy bien. No hay manera, tú. Ves como
empieza a esquivar. Le vienen por todas partes, pero... él alza su espada mientras esquiva, mirando a Aran con rabia, con furia y descargándola contra el mago. ¡Qué tiradas! ¿Sí? ¿Estada? Muy bien. ¡Oh! Máximo daño. Muy bien. Haciendo 7 puntos de golpe a vuestro compañero que... ¿qué tal vez gime? No, no, aulla de dolor, porque no deja de ser un mago elfo. Y no se avergüenza, además, de sentir dolor. Porque el dolor le mantiene vivo, y mientras observo incrédulo como la sangre emana del profundo tajo que ha hecho en mi pecho, le miro rabioso y le digo: ¿cómo vas a matarme cuando mi armadura son mis amigos? Tú estás solo, vas a caer. Y vuelvo a intentar agarrarle con ese toque eléctrico. De nuevo lo consigo, porque la presa es firme y no cejo en mi empeño, lo tengo controlado. Y en esta ocasión, además, mi golpe es mucho más fuerte. Noto cómo la electricidad recorre todo mi cuerpo y la descarga es terrible. Y esta vez sí ves cómo empieza a soltar espuma por su boca, y su gesto es de dolor, pero se mantiene allí, recio contra ti. Mina. Bueno, yo, perdón, me aparto un poco, ahora sí. Perfecto. No dejo de ser un mago elfo, pero mientras me aparto le digo: ven, ven a mí. Y parece que intenta dar el paso hacia ti, pero no puede. Mina, ¿ves todo eso? Pues mientras camina hacia Aran, voy a atacarle por detrás. Muy bien. ¿Ves que ese monstruo va mirando a un lado a otro, pendiente de todos vosotros? ¡Oh! Lo he visto por ahí, ¿eh? Pero no. ¿Ves que cuando intenta avanzar, tu espada pasa por encima de su cabeza? Como los dados cargados estos que tal, y hacen ¡ay! Parece que va a ser, y hacen ¡ay! ¡Que no! El hack. Venga, Doren, dale, que ahora sale el 20, ahora sí. Bueno, pues Doren, más muerto que vivo, pues le va a intentar tirar otro viaje ahí a la rodilla, a ver si le corto la patuca. Pero el tío clava la espada en el suelo, interceptando el golpe del hacha. ¡Plum! ¡Madre que lo! ¡Flynn! Esa espada resuena. Es tu turno otra vez. ¡Ahí vamos! ¡A darlo todo! Los goblins sí, pero los goblins creo que no. Parece que hoy no es el día. Pero veis, para vuestra sorpresa, como ese hobgoblin va hacia Aran, a encararse hacia él. Y Mina, Doren, haced un ataque de... gastad vuestra reacción en ese ataque de oportunidad. Joder, Doren. Te se rompe. Bueno, Mina, porque está Mina. Tú le das... Buah. Muy bien. Cuéntanos, Mina, cómo se acerca hacia Aran y acabas con él. Pues la estocada anterior había fallado, así que vuelve a intentarlo, más o menos al mismo tiempo que Doren. A lo mejor entorpece y no deja que Doren pueda atacar libremente, pero bueno, cumple su cometido, que es acabar con el hobgoblin y defender a Aran. Muy bien, y se hace el silencio en este castillo, salvo por unos ronquidos de dos seres que reposan en el suelo, durmiendo plácidamente. ¿Qué queréis hacer? Por poco tiempo. Yo miro a Flynn, sonrío y asiento. Muy bien, Flynn. Está dormido, ¿no? Sí, claro. Sí, es como un estado, vamos a poner, inconsciente, ¿no?
como incapacitado, como poco es daño máximo. O sea. Sí, tienes ventaja. Yo, mientras veo que Flint se acerca a las criaturas, me acerco a Mina y trato de distraerla, de llamar su atención. No para que no se dé cuenta, ni mucho menos, sino porque sé que estas cosas le duelen. Simple girar hacia atrás, hacia la puerta y decirle: gracias, pensé que ese Hobgoblin se vengaría. Estuviste acertada ahí, has sido mi ángel de la guarda. Vamos, Flint, vamos a tu ojo trabajo. ¡Ojo que soy asesino! Pero qué malos. Pero esto en principio no entra, pero... Pero tú tírame con ventaja el ataque y si entra es crítico. Porque no ha tenido ningún... No, sí que lo ha tenido el turno. No, pero ha estado dormido, ¿no? ¿Ha efectuado su turno? No, pero ha corrido hacia vosotros. Eso ya es un turno. En el combate. Sí, en el combate. 18. Sí, le das. Venga, pues tira el crítico ahí. ¿Qué es? Con un dado de 6 más, ¿no? 5, 10. Sí. Si se despierta, me voy, ¿eh? Son 8. No, 8 no. Sí. No, porque este 5 tiene que doblarse. Más, vale, sí. 13, ¿no? Sí, son 8. Son 8. Despierta, me voy detrás de Mina, ¿eh? Sí. Y yo distrayendo a Mina. Una duda que tengo respecto al pícaro, ¿no es más la destreza cuando tiras el daño? Sí, no tiene la destreza. Que no lo he mirado. Ah, sí, sí, perdón. Sí. Bueno, por eso le suman luego al dado. He sacado un 1 como una catedral. He sacado un 1. El problema... Sí, lo hemos hecho bien. ¿Ves cómo... ¿Cuánto lo has sacado? 8, ¿no? Sí. Muy bien. Pues... ¿Ves como el ser, después de tu golpe, abre los ojos y se intenta levantar? ¿Qué hacéis? Los demás lo veis. Vamos a seguir con el turno. Mina no lo ha visto. ¿Los demás lo veis? No, Mina no lo ha visto. Le atizo. Muy bien, si os parece, vamos a seguir con el turno. Aran, vale. Métele. Por favor, que se muera ya. Yo, como he dicho, estoy al lado de Mina y le estoy dando las gracias por haber matado a ese Hobgoblin cuando venía a acabar conmigo. Vale, muy bien. Entiendo que mis compañeros son capaces de deshacerse de dos criaturas que están durmiendo. O sea, confío plenamente en ellos, sobre todo en Flint, que es un asesino piromano nato. Pues vamos a saltar a Mina también, porque está distraída, vamos a Mina poner... Mina está hablando del tiempo, sí, sí. Muy bien, y Doren, que ves... Que me voy a tropezar con el cuerpo tumbado y me voy a caer... Que habéis visto cómo Flint lo apuñalaba, pero no os habéis enterado de que se está despertando. Yo cuando veo que abre los ojos, hago ¡mica, Will! Doren, ves eso, además, sabes que es el líder por sus vestiduras, por su tamaño. Y está en el suelo, tira con ventaja. Está derribado, pero en su turno... Declaro que el daño de Doren es letal. Me cago en la madre que paré, panete. Hostia. Muy bien. Flynn, tu turno, otra vez. Va, que ahora le doy y le damos con los dos dados de... Pero ¿cómo justifico fallar eso? O sea, de verdad... No, él puede esquivar. Ahí, wow. ahí. Letal, ¿eh? Letalísimo el daño. Ah, no, perdón. Es 1, 2, 3. Pues 9, 15, 25 de daño. Es que tenía que estar despierto para hacer ese daño. Dormido claro. No valía. No, dormido y solo, claro que no. Muy bien, pues veis cómo ahora sí ese Hobgoblin, ese enorme monstruo, se desvanece. Y contadme, ¿qué queréis hacer? Matar al goblin. Muy bien. Pues venga. Le dejo mi hacha a Flint, le digo todo. Lanza con ventaja el ataque. Esta maldita quiero... puto Aran me engañó. No quiero el hacha, gracias. Pero... Si no le da, no se despierta, ¿no? Exacto. Sí, exacto.
es verdad. Puedo volver a intentar. Por favor. Venga, Flynn, vuelve a intentar, va. Te voy a ayudar. Vamos, Flynn. La voy a paquetear con más ventaja. Yo que sé. Hostia, que dos. Ay. 17, ahora sí. Muy ¿eh? Bien, sí, ahora sí, sí. Bueno, pues son 2 más el crítico, 6, 10 más el furtivo a chuparla, que se muere. Pero los goblins dormidos son los más duros. Sí, sí. Muy bien, pues ahora sí, ni ronquidos ni nada, un silencio completamente en las estancias de ese castillo. Y contadme, ¿qué queréis hacer para ir cerrando la sesión de hoy? Abrir todas las salas. Yo voy a decapitar al jefe. Hay creo que es necesario que descansemos. Flint, estamos realmente en una mala situación. Yo creo que es necesario que nos tomemos un descanso, quizá allá afuera. La mayoría de las criaturas habrán muerto, pero si queda alguna viva, volveremos a por ella. Tiempo después, yo no puedo más. Miro a Doren y digo, sí, será mejor que Doren descanse. Tú ahora al menos aún puedes andar bien. Pobre viejo no ha dado ni a un goblin. Hay que descansar. Muy bien, pues si os parece con esa imagen, si entiendo bien, de la troupe saliendo por las puertas de principales, esta vez del castillo Crackmaw, vamos a hacer un fundido en negro y vamos a dejar la sesión de hoy por aquí. Una sesión otra vez de combate intenso y emocionante. Y como siempre, muchas gracias por jugar y estar a nuestro lado, Helen. Muchas gracias, Sambi. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Jorge. Un placer, como siempre, jugar con vosotras y vosotros. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.